Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos, bienvenidas a este programa, los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8, la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana se encuentra con nosotras doña Isabel Guerra, consejera del Partido Socialista en el Cabildo de Gran Canaria. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué nos puede comentar sobre el Congreso Extraordinario del Partido Socialista realizado esta semana en Madrid? Pues teníamos una oportunidad magnífica para renovar un partido como el nuestro, ¿no? Que necesita renovarse, cambiar estructuras, y donde el secretario general pues es la portada de lo que se dice esa renovación. Si bien es verdad que yo soy de la masa crítica dentro del partido y considero que algunas personas no tendrían que estar en esa ejecutiva, concretamente el secretario general canario, porque entiendo que ya tiene su secretaría general, porque además es viceconsejero de educación del gobierno de Canarias, y creemos que, hombre, que esos dos cargos requieren muchísimo tiempo para que encima pueda ser secretario de educación a nivel nacional dentro del partido. Los tiempos son los que son y las personas tenemos la capacidad que tenemos, y creo que, bueno, uno no se puede... ¿Ha influenciado la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, en estos nombramientos? Hombre, yo creo que Andalucía ha marcado mucho la agenda política de Pedro Sánchez, y en estos momentos, si no podemos decir que es rehén de Andalucía, porque, hombre, la gente vota en consecuencia, ¿no? Y si tiene un territorio tiene más afiliados o tiene más compromisarios, dependiendo del número de afiliados, y no cabe duda que Susana los tiene, ¿no? Entonces, pues eso va a hacer que también las ejecutivas pues vayan a estar marcadas por los compromisos territoriales que puedan haber. Y cada uno se tiene que significar y utiliza su fuerza de los votos, de sus afiliados, para hacer prevalecer. Pero desde luego que también se están dictaminando ciertos otros ámbitos territoriales desde Susana, eso es lo que ya no me parece a mí tan acertado, ¿no? En cualquier caso, creo que hemos sido como partido innovadores, en el sentido de que hemos elegido un secretario general habiendo tres. Yo soy de la corriente de izquierda socialista, Pérez Tapia era mi candidato, pero también asumo las mayorías, por supuestísimo. Ganó Pedro y creo que tiene una oportunidad magnífica, como digo, para inyectar confianza a la sociedad y que vuelvan a creer. ¿La presencia de mujeres en este nuevo órgano? ¿Qué le parece? Hombre, en este caso la presidenta del Partido Socialista, pues Micaela. Micaela es formidable. Navarro. Yo creo que de lo más que me gusta dentro de la ejecutiva la federal. ¿Por qué? Porque es una mujer feminista, una mujer activista en el feminismo, porque es una mujer que tiene clarísimo el empoderamiento de las mujeres y lo practica con otras mujeres, y creo que dice muy mucho también del carácter feminista que debe de imperar también en la ejecutiva. Y yo creo que Micaela no es ningún florero de esos que se vaya a estar callado como presidenta, porque a veces se pone como título. La primera vez, ¿no?, que ocurre en un partido. Es la primera vez que ocurre. Que está una mujer al frente de la... Efectivamente, de la presidencia. Entonces, en ese sentido, creo que estupendo, genial. Yo te digo, con ese carácter que tiene Micaela, esa fuerza que tiene, yo creo que es de mis primeras maestras en el ámbito del feminismo dentro del socialismo. Antes es feminista que socialista, yo siempre lo digo, pero dentro del socialismo como referente de mujer feminista está Micaela Navarro, vamos, de siempre, ¿no? Y ese discurso que tiene fuerte a favor de la igualdad de oportunidades, se lo cree, lo vive, y eso yo lo mejorcito, lo más que me gusta de esa ejecutiva, y la aplaudo porque creo que es un acierto. También Carmen Chacón está en esa ejecutiva. Carmen Chacón, de las mujeres nuevas, que intentaron pues dar un paso adelante, que es muy osado por parte de las mujeres dar un paso adelante y presentarse a secretaria, y creo que también es importante que esté ahí, y ya está en el comité federal, y es importante que esté, y otra de la integración que me gusta, ¿no? En cuanto a mujeres, me gusta la integración que hay en esa... ¿Qué retos cree que va a tener el nuevo secretario general? Hombre, el reto es poner el partido a punto ya para unas elecciones que se nos vienen encima, que son las autonómicas y las regionales, perdón, las autonómicas, las municipales y las insulares. Ganar confianza en los ciudadanos, que los ciudadanos vuelvan
a tener de referente al Partido Socialista, porque es un partido más que se parece a la sociedad en general y es un partido referente en la política española, ¿no? Los grandes avances siempre han venido del Partido Socialista. Creo que inyectar esa confianza, ganarse esa confianza con los ciudadanos, con las ciudadanas, es el principal reto que tiene en este tiempo. Y la coherencia es la que nos tiene que caracterizar. Hay una medida importante que tomó el secretario general, Pedro Sánchez, y creo que muy acertada, y es mandatar a nuestros compromisarios, nuestros delegados en Europa, los parlamentarios europeos, para que rompan aquel acuerdo que tenían con la derecha para poner a un presidente del Partido Popular, ¿no? Y en ese sentido creo que ha hecho bien, ha sido un acto muy simbólico para nosotros los que somos de izquierda, y eso hay que aplaudirlo. Por lo tanto, vamos a dejar que se trabaje, vamos a dejar que se trabaje consensuadamente. Creo, bajo mi punto de vista, también el Comité Federal tenía que haber ido más gente de la base, no tanto lo que es aquellas personas que son parlamentarias, que son cargos públicos. Creo que era importante tener a gente de anónima, que no pasa nada, socialistas que vienen trabajando en municipios de manera muy anónima, y creo que era importante ponerlos ahí, sobre todo porque es masa crítica, y la masa crítica siempre nos viene bien para ponernos las pilas. En cuanto al Cabildo de Gran Canaria, realmente el pleno de la semana pasada, ¿qué puntos fueron los más polémicos? Bueno, los más polémicos, primero, el consejero no se va a ir de rositas, el consejero de empleo no se va a ir de rositas en cuanto a que este señor se ha pasado al Partido Popular y se presentó con el CCN en un pacto con Coalición Canaria. En estos días ha dicho que se afilia a las filas del Partido Popular, por lo que ya es evidente, ya es evidente que es tránfuga, porque por lo que se presentó ya no está ahí, igual que lo es Antonio Hernández Lobo, y eso es una estafa al ciudadano, a la democracia. Es decir, yo voto un partido con una serie de personas y esa persona, la mitad del partido, se van al equipo contrario. En el símil futbolístico, yo estaba por el Real Madrid, me paso al Barcelona a la mitad, ¿y esto qué es? En ese sentido. Entonces, creo que es una estafa a los ciudadanos que tendremos que pagar, hacerles pagar con contundencia y mandarlos a sus casas en las próximas elecciones. El transfugismo debe estar penalizado. Es un juego torticero para inclinar la balanza según los poderes que tenga y no según la ideología o el partido o el programa que te presentaste. Tanto Antonio Hernández Lobo, que ha materializado también su ingreso en el Partido Popular, como el señor Juan Domínguez, que en estos días ha materializado también su ingreso en el Partido Popular. Por lo tanto, no se presentaron con esa sigla y se han cambiado de sigla. Deberían de irse a sus casas. Si ellos quieren estar en el Partido Popular, me parece muy bien, pero no se presentaron a las elecciones con esa sigla. Por lo tanto, es una estafa a los ciudadanos y a las ciudadanas que ejercieron su derecho al voto a estos señores. Primero. Segundo, Juan Domínguez no ha sacado ni un solo programa de empleo que valga la pena dentro del Cabildo de Gran Canaria. Incluso ha dejado de gastarse muchísimo dinero, tanto de fondos propios como de fondos que le venían añadidos, porque no quiso presentar ningún programa de empleo y no ha querido presentar ningún programa de empleo en combinación con el Servicio Canario de Empleo en estos casi 3 años que tiene. Nosotros sacamos alrededor de 950 personas, porque llegamos hasta tener en un año, en toda la legislatura, cerca de 43 millones de euros para políticas de empleo, para sacar gente del paro. Eso nos daba margen para contratar a 900, como te digo, 950, 970 personas anuales. ¿No ha presentado ningún plan de empleo? No ha presentado ninguno al gobierno de Canarias, ninguno. Ha presentado una escuela taller en su momento y para de contar. Pero ya porque casi que le venía dada, ¿no? Entonces, aparte de eso, los programas que él ha tenido propios de empleo, es decir, tiene un programa de formación y empleo para jóvenes, pues tampoco ha funcionado, porque las empresas, a pesar de pagarle los 2.500 euros que él decía, no se han presentado porque consideran que no pueden mantener a una persona fija por 2.500 euros. Y no se ha presentado un chasco también a ese programa de empleo. Y cero, no hay nada más. Ellos sacaron un plan de embellecimiento, por así decirlo, con una cuadrilla de 119 personas, un año que le costó 9 meses parir, no, nueve no, yo creo 10 meses parirlo, ese parto doloroso, y para sacar 119 personas, como te digo, que a final de año, que fueron 6 meses con fondo propio, pero que no llegó a nada tampoco.
Es decir, que transcurrido eso no se repitió, no sabemos lo que hicieron exactamente, y lo dejó al margen. Y nada más, nada más. Esa consejería apenas se mueve. A él le encanta Moda Cálida porque eso le da, parece que le da caché. En la foto se la posiciona muy bonito, pero y está bien que se apoye la industria textil en nuestra isla, pero no es su área fuerte. Y de hecho, ahí está. En cuanto a viveros de empresa, todos sabemos que no ha sacado nada. Y es un señor para reprobar, para decir, para hacerle una moción de reprobamiento y... De lo que usted hizo cuando era consejera de empleo, ellos han cogido algo de, por ejemplo, de rastreadores de empleo, de muchas personas. No, ni tan siquiera con la discapacidad, que teníamos dos programas en salud mental para insertar a chicos que tuvieran problemas de enfermedad mental, y esos dos también los extinguió. Él ahora mismo está dando unos proyectos a desarrollo local, que no, bajo mi punto de vista, no, que los veníamos llevando nosotros, pero que tampoco hay un seguimiento exhaustivo, ni se consideran los objetivos cumplidos, ni sabemos qué objetivos ni cuáles se han cumplido. Entonces, y es con los ayuntamientos. Y ya está, no hay nada más. Ese señor, no sabemos nada más de él, más que está viviendo él y sus asesores. Y ahora que se pasa al Partido Popular, y ese dichado de virtudes, como digo yo, dichado de virtudes, que lo coja el Partido Popular, a ver si con él se la ataña, ¿no? Porque este señor, como te digo, ¿considera nada. ¿Considera que es la peor consejería del Cabildo? La peor, sin duda. La peor. La de empleo es la peor, y me duele decirlo, porque tiene gente buena dentro de la consejería, funcionarios que trabajan duro, pero que con este señor estarán mano sobre mano, porque no es capaz de sacar un jodido programa, con perdón, entre comillas, un programa de empleo que valga la pena, ¿no? Y bueno, también se habló en el pleno del BIC, del Bien BIC. De Interés Cultural para la zona del Oasis, de Las Palmeras, Palmeral Oasis, y bueno, ahí ya sabemos que el gobierno de Canarias ha dado el visto bueno para que sea BIC, a petición del Cabildo de Gran Canaria. Es paradójico porque el gobierno del Cabildo ha cambiado en este expediente, ha cambiado mucho de parecer. Empezó diciendo y dándole la licencia el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para que el Hotel Río pudiera hacer la obra, demoler y hacer la obra. El gobierno del Cabildo a través del Patronato de Turismo daba incluso también el informe favorable para que se hiciera y se demoliera el BIC. Eso a pesar de tener ya informes de protección del propio edificio del río, porque tiene una historia y un contenido histórico, y además que es digno por muchísimos arquitectos de renombre de proteger como inmueble. Eso no se hizo. Meses después, bueno, en el plan territorial especial para la zona tampoco se diseñó que esa zona iba a ser de protección. A todo esto con un expediente un poco turbio, porque el propio presidente del gobierno del Cabildo ha estado este expediente en el despacho de su hija, y él ha estado ultimando este expediente en este tiempo. Es decir, no se ha exonerado de cualquier decisión en cuanto a que este expediente estaba en su gabinete de abogado, con lo que tampoco entendemos muy bien. Y bueno, y surge todo a raíz de la demanda de López Sanz de paralizar cualquier intervención en esa zona, ¿no? Con el argumento de defender el Palmeral Oasis. Yo tengo mis reservas con eso, que ya las diré. Pero en cualquier caso, el gobierno pudo haber hecho algo más y no enredarse como se enredó el gobierno del Cabildo. Podía haber declarado el bien de interés cultural al edificio y proteger el edificio, por tanto, no construirse, no derruirse como quería Río, sino mantenerse. Podía también, incluso tiene el BIC del Faro, que marca también cómo los estilos de vivienda o de actuaciones tienen que ser siempre en concordancia con el Faro de manera equilibrada. Por lo tanto, podía también regular que el Hotel Río no fuese más de 3-4 plantas conforme al Faro, porque hay un BIC Faro que protege todo lo que es las alturas de los edificios colindantes para no restarle importancia a lo que es el Faro. Podía haber utilizado esa fórmula y utilizó la fórmula de que yo creo que la peor, ¿no? Porque paraliza cualquier obra que se haga allí, porque toda esa zona está paralizada, y además pues el centro comercial que está allí
tendrá que derruirse en su tiempo, o el hotel IFA que está allí también tendrá que derruirse. Pero cualquier inversión que se tenga que hacer allí se queda supeditada a que ahora mismo tiene un bien de interés cultural toda la zona, y eso restringe cualquier actuación en la zona, ¿no? Y eso tampoco, yo creo que no se debiera dar. El Palmeral Oasis, ya lo denunciamos nosotros, el Partido Socialista, en su momento, de que estaba totalmente abandonado, casualmente la peor zona, la zona que está pública, que no la del hotel. Ya se cuidó el hotel de mantener unas palmeras sanas y tratadas, porque es la propia apariencia del hotel, ¿no? De tenerla, no creo que ellos tengan una especial vinculación con la palmera canaria, pero sí que es una pieza ornamental de dentro del hotel y estaba en perfecto estado. Sin embargo, la que está al lado está totalmente plagada, basura por donde quiera, es decir, un descuido total y absoluto de esa zona, que ya quisiera el propio cabildo darse cuenta de que aquello tiene que ser tratado. Te pongo como ejemplo el Parque Tony Gallardo, que también lo cubre la zona de influencia del Big Faro también, que la palmera allí está prácticamente muerta, toda, porque entró la plaga y nadie se ocupó de las palmeras, y ahí han muerto ejemplares de más de 100 y 200 años de palmera canaria, y nadie se preocupó en absoluto. Y a una moción que nosotros llevábamos al año de este gobierno, dijeron que no. Y la plaga que hoy sufre la palmera canaria en toda la isla tampoco se está abordando. Es decir, no me venga con usted con un cuento de querer salvar la palmera cuando aquí hay intereses empresariales. Y la situación del cabildo ha variado conforme al sitio donde estaba el expediente del gabinete de abogados. Es decir, si ahora estaba defendiendo al río, estaba dándole licencias, aprobándose licencias, desde San Bartolomé de Tirajana o desde cabildo dando el ok desde el patronato de turismo, ahora que me cambié de bando, ahora estoy protegiendo al palmeral y haciendo uso de las manifestaciones que ha hecho y las impugnaciones que ha hecho López Sanz. Y me posiciono en el otro lado, conforme también a mis intereses de mi despacho. Todo el mundo sabe que pesa una denuncia por parte de una de las partes que estaba en esta movida contra el propio cabildo de Gran Canaria. Y además, también los derechos adquiridos que pudo haber tenido el Hotel Río o la gente del Río, conforme a que la ley le podía y le daba permiso para hacer y derruir un edificio, y de repente, a mitad de juego, se cambia de partido otra vez y ya no se la da. Y él va a pedir indemnizaciones, que tendremos que pagar todos los ciudadanos y las ciudadanas a través de nuestros impuestos. Y esas indemnizaciones pueden ser millonarias. Y el último, claro, esta papa caliente se la pasó al gobierno de Canarias. El propio presidente del Cabildo decía, esto es una papa caliente que se la pasó al gobierno de Canarias para que él decida si Vic sí o Vic no. Pero es que el que decide, ¿quién paga los platos rotos? El que decide. ¿Y quién es el valiente que decide? Bueno, a última hora decidió el gobierno de Canarias pronunciándose con el Vic. Como digo, Colón pasó por allí, muy bien, pero yo creo que aquí el menos que pintó fue Colón. Porque aquí hay otro tipo de intereses, y se declaró bien de interés. Y se ha restringido muchísimo, muchísimo no, total, la inversión que se puede hacer. Con lo que la paralización también de un sector que para nosotros es la gallina de los huevos de oro, porque da empleo y da trabajo. Pues toda esa zona queda supeditada al BIC, y eso significa que no solo que está muy bien proteger las palmeras, que está muy bien proteger, pero ya las inversiones que se tenían previstas por allí dejan de darse. La inseguridad jurídica que genera la zona es terrorífica, porque aquí nadie se va a atrever a hacer nada, no sea que me lo tiren o no sea que me lo paralicen todo antes. Entonces, es delicado. Sí. Si esto es defender a Gran Canaria, que venga Dios y lo vea. El posicionamiento del Partido Socialista siempre ha sido, oiga, un edificio que tiene 3, 4, 5 informes de arquitectos renombrados, de las universidades, de La Laguna, de la Universidad de Las Palmas, de proteger el edificio. Ahora, el edificio es el que se puede derruir, porque a todo eso, el BIC que se ha dado, se puede destruir el edificio. Es decir, el BIC que se ha dado no dice que no se derruya el hotel, para nada. Lo que dice es que se protegerá toda la zona, pero el hotel no se protege. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? Lo que no lo dejará, y creo yo que no lo dejará hacer un hotel por encima de eso, porque tendrá referente, y si no utiliza el cabildo ese referente, que es el Faro, nos construirán allí un mamotreto de ocho pisos, que era lo que pretendía también Río. Y por eso López Sanz
se cabrea. Yo creo que aquí tiene que prevalecer el entendimiento empresarial primero. Porque ellos conviven y tendrán que convivir, estos son fuerzas empresariales. Y la administración tiene que velar por el interés general. El interés general del palmeral, muy bien, pero conservarlo, porque no se puede decir de boquilla. Y si es un edificio de que es para catalogarlo dentro del Docomomo, como es el río, porque tiene su historia, pues que se catalogue. Pero es que aquí se puede derruir y aquí no se ha sacado nada más que los intereses empresariales. De si para ese viaje, pues vayas a Alforja. Tenía tres posibilidades, hizo la peor, ¿eh? También doña Isabel, en ese pleno también estuvo doña Margarita Alonso. Efectivamente, presente. Presente en este tema de AENA. Sí, porque, bueno, primero... Ojos de Garza. Ojos de Garza estuvo presente y no estuvo presente porque en aquel momento pues prácticamente se estaba ya firmando el convenio y se había levantado la huelga de hambre por parte de Margarita Alonso y se había llegado a un acuerdo. Esto no es algo que el PP haya conseguido, esto lo han conseguido los vecinos y las vecinas de Ojos de Garza, porque parece que es otra cosa. Parece que el PP quiere ponerse la medalla cuando aquí la presión que han hecho los vecinos, la presión que ha hecho Margarita, una mujer valiente que ha puesto hasta su vida en peligro para intentar que AENA firme de una vez el convenio, porque aquí el problema era AENA y el descontrol que puede tener la ministra de Fomento de no hacer prevalecer sus intereses, en todo caso, como ministra con los ciudadanos, con AENA, siendo su jefa, a mí me parece extraordinario, ¿no? Lo que dice, con ¿quién manda? ¿Los jefes o los indios? Pues a mí esas cosas que no termino de entender. En cualquier caso, se dejó fuera del asunto porque estaba resuelto, y yo creo que bien resuelto, y la enhorabuena a todos los vecinos, a las vecinas, gente joven que estuvo allí, muchísimos chicos que desde niños están luchando por esto, y vamos, chapo. Lo que se llevó en el pleno fue el 49% de la privatización de AENA y cómo mediante un real decreto se va a privatizar el 49% y cómo afecta eso estratégicamente a Canarias y a Gran Canaria en concreto, en nuestro aeropuerto que es el de aquí, el de Gando, ¿no? Nosotros estábamos porque, en todo caso, los aeropuertos sigan siendo públicos. Si bien es verdad que cuando don José Blanco intentó también esta maniobra, tenía muchos de nosotros en contra de que se privatizase el aeropuerto. Ahora se privatiza y se materializa el 49%. En un aeropuerto como el nuestro, que tiene unos beneficios extraordinarios, beneficios de 800 millones de euros en los últimos años, un aeropuerto potente, no tiene razón de privatizarse, entiendo que los beneficios para lo público, no vamos a sociabilizar siempre las pérdidas, hombre, que ya con los bancos tenemos, ¿no? Quedémonos el 49%. Y en todo caso, el instrumento que tenemos como canarios para defendernos, porque es la venta de AENA o del aeropuerto, para nosotros estratégico, no podemos dejar que eso pase así como así. Tenemos el Estatuto de la Comunidad Autónoma que garantiza que la gestión, si se pierde por parte a nivel nacional, nuestro estatuto garantiza la gestión nuestra, del propio Canarias. Del aeropuerto. Efectivamente. Lo dice nuestro propio estatuto, que están aprobados en Canarias, pero están también aprobados en España. Con lo que la comunidad autónoma tiene un instrumento para ir a constitucional a reclamar ese articulado, que es el artículo 33.3, donde la gestión, si deja de ser pública, la comunidad autónoma de Canarias puede optar a gestionarla. Hombre, ellos han metido una pequeña trampa cuando se aprobó el Real Decreto, sabiendo que la Comunidad de Canarias, por ejemplo, podía reclamar esa privatización para hacerla efectiva y su gestión fuese directa desde la Comunidad de Canarias. Una pequeña trampa que hicieron a última hora, que es que va a ser una empresa mixta con gestión pública. Pero claro, es que la ley es la ley. Y las empresas mixtas no son de gestión pública directa, son de gestión indirecta. Y ellos entienden que no, que es de directa. Ahí irá al constitucional, se reclamará, y yo creo que la comunidad autónoma tiene muchas posibilidades de ganarlo, porque una gestión mixta siempre es una gestión indirecta, por mucho que el Partido Popular se empeñe en cambiar las cosas. La ley es la ley, y ellos no están por encima de la ley.
Doña Isabel, en política medioambiental, ¿qué ha hecho este Cabildo de Gran Canaria? Porque estamos en el mes de julio, con calor, el tema de prevención de incendios, de limpieza de los montes. ¿Hay operarios, hay personal limpiando? Mira, tiene menos operarios que el año pasado. De hecho, nosotros tenemos todo lo que es el proceso de la campaña contra incendios de verano y tienen menos operarios. Ya está prohibido totalmente hacer cualquier tipo de fuego. Lo digo para los ciudadanos que lo sepan, que estamos en una época donde está totalmente prohibido hacer fuego, porque ayer había una señora que estaba haciendo fuego en San Mateo. Hombre, estaba fresquita la mañana, pero siempre se te puede de las manos. Además, está totalmente prohibido. Por lo tanto, los ciudadanos tienen que hacer que eso se cumpla, porque también la campaña de incendio también tiene mucho que ver con los ciudadanos y la parte que ponen, la limpieza de los alrededores, de para que no le llegue a sus casas también. Tenemos también un proceso fallido que se hizo para la contratación de los helicópteros, donde ahora mismo solo tenemos uno. En cualquier caso, tenemos que tirar de la UME, en cualquier caso, si tuviésemos un incendio a mayores, porque con un solo helicóptero no da. Tenemos ahí en proceso también el consorcio de emergencia, que se quiere disolver en estos momentos, y vamos a ver cómo va a ser ese proceso. El año pasado la propia consejera dijo que el parque de bomberos que había en Tejeda se iba a mantener abierto, y no se mantuvo abierto. Había una ola de calor y aquello estaba cerrado. Y lo peor es que dio esa noticia a bombo y platillo y no dolió la contraria. Ya dice que los derechos de los trabajadores, que ahí no llegó a un acuerdo con los bomberos y no pudo abrir. Bueno, pero no puede dar una falsa noticia, porque los ciudadanos en un momento determinado tienen de antecedente ir al parque de bomberos en cualquier caso, o que está activo. Como te digo, el consorcio de emergencia está en veremos, porque muchísimos ayuntamientos han dicho que no quieren seguir con los costos del mantenimiento del consorcio, porque hay municipios de menos de 20.000 habitantes que no tienen por qué asumir ningún costo, y a nivel insular se le tiene que dar el servicio. Ayuntamientos como de Tejeda, ayuntamientos en estos momentos como San Mateo, ayuntamientos que no cumplen los 20.000 habitantes, que se cuestionan seguir con el parque. Eso está delicadísimo. Pero bueno, esos son incendios que tienen que ver más con lo urbano, no, o con el desalojo en el caso de un gran incendio, ¿no? Lo que es el consorcio. Vale, pero en materia de medio ambiente y de política medioambiental y de prevención, que es lo importante, en el tema de las quemas prescritas ha habido menos que nunca, porque eso también garantiza que el fuego no llegue, quemas una zona para intentar hacer cortafuegos. Eso este año casi no se ha hecho. Como te digo, tenemos solo un helicóptero, menos personal en la cuadrilla, mucha naturaleza muerta en el bosque sin limpiar. Nosotros, date cuenta que con todas las cuadrillas que sacábamos, limpiábamos los barrancos, porque los barrancos son lenguas de propagación del fuego, los barrancos están sin limpiar. Es decir, ojito, porque estamos en un momento muy delicado. Hasta ahora las temperaturas se han mantenido suaves, esperemos que se mantengan suaves y que todo el mundo, nadie haga un desacato, porque la mitad de los incendios son provocados por el 90% son provocados por acción humana, por una negligencia. En caso de ola de calor, todo el mundo sabe que la barbacoa no está permitida y se hacen decretos sobre la marcha. En esto sí lo ha hecho bien la consejera, de hacer decretos sobre la marcha si ve una ola de calor, para parar todo el tema. O sea, porque antes se daba permiso para tenerlo y era durante 3 años y había que quitárselo, durante toda la campaña había que quitárselo en un momento puntual, y administrativamente era muy engorroso. Se ha dictaminado que en una ola de calor se para todo y nadie tiene por qué hacer nada, y los permisos que se habían dado se desestiman, con lo que está bien. Es más rápido, más eficaz. Pero estamos en una situación delicada y esta consejera nos ha colocado en una situación delicada. En materia de residuos, que es la consejera de Medio Ambiente, todos sabemos los grandes problemas que tenemos de gestión de residuos, en tanto en Juan Grande, que se produjo un incendio, como el Salto al Negro, que se produjo este fin de semana un incendio en el Salto al Negro importante, donde el humo llegaba a las casas, la toxicidad de ese humo, ¿no? Que es de oxígeno, de falta de oxígeno y de un componente bastante tóxico que puede haber y que llega a esas viviendas.
Y luego tuvimos un vertido también en las costas de Arinaga, donde la consejera, a pesar de ser del propio municipio de Agüime, ni apareció por allí. ¿Usted estuvo allí? ¿Cómo vivió esos días? Pues un poco dramático, con la sensación de que el alcalde estaba bastante angustiado porque no tuvo ningún compromiso por otras instituciones para que le ayudaran a limpiar la costa. Los operarios eran del municipio, los ¿no? operarios eran del municipio y voluntarios. Y voluntarios. Y bomberos jóvenes. También fueron. Pero con carácter voluntario, no, porque ellos pidieron permiso a la propia consejera para ir y se lo denegó. Sí, tal cual, tal cual. Se lo denegó porque consideraba a ella que no era sus funciones limpiar la costa. Lo que evidenció eso es que no estamos preparados para una catástrofe. Estamos hablando de 15 toneladas, lo mejor que se recogieran de vertido. Imagínate si hay una gran catástrofe. No estamos preparados. Esa mancha se vio desde el interior, desde por la mañana. Es decir, se podía haber parado en el mar antes de llegar a la costa y no se paró. No funcionó. No funcionó ni los servicios a niveles nacionales. Estamos hablando de un vertido que va por el mar, que es a nivel nacional quien tiene que defender eso y en todo caso avisar de la alarma y actuar. Sí, que te podemos actuar, hay un protocolo. No, pero es que no hay protocolo ninguno. Llevamos en esta Gran Canaria, que es ahí donde yo creo que el presidente tendría que hacer presión como presidente del Cabildo de Gran Canaria, es que llevamos 3 vertidos en muy poco tiempo. Recuerda que sí, para Semana Santa lo tuvimos en la playa de Juan Grande. A ver, de Juan Grande, sí, perfecto. Y el Águila, por ejemplo, fueron afectados por vertido. Sí. Que no, ahí se evidenció que no teníamos ni un plan para actuación por parte municipal, coordinado con otras administraciones. Yo creo que es muy delicado. Estuvo el presidente del gobierno de Canarias también. Casualmente, porque nos encontramos casualmente. Yo fui a ver el vertido porque tal cual me enteré, pues para allá, para abajo, un poco. Sí, un poco porque uno tiene que hablar sabiendo lo que ve y viendo a la gente también, que te vea que estás allí, ¿no? Apoyando y consciente de que están pasando cosas. Y casualmente apareció el presidente del gobierno de Canarias. Hombre, a mí me hubiera gustado que el presidente del gobierno de Canarias viniera con la viceconsejera de Medio Ambiente del gobierno de Canarias. Luego ya Guasimar al día siguiente fue, ¿no? Pero que me hubiese gustado en ese momento que porque el presidente tampoco le fue a hacer nada más que sacarse las fotos. Es decir, no se comprometió con llevar a trabajadores allí, no se comprometió con investigar por qué sucede y ha sucedido esto. No hubo un compromiso firme por parte de Paulino Rivero con respecto a estos vertidos, más que evidenciar que... Pero, por ejemplo, el propio Paulino tiene un plan, cuadrillas de plan que trabajan para limpiar costas en más de una ocasión. Han trabajado para eso y para hacer levantamientos a nivel más técnico, levantamientos topográficos, informes, evacuar informes. Es decir, aquí la actuación de GESPLAN ha sido cero y el gobierno pudo ponerlo. Por parte del gobierno de España, Traxa, que es una empresa también nacional, que opera en todo el territorio canario también y que tiene efectivo, podrían sumarse a la campaña de limpieza. Que, bueno, pues Traxa tiene, en medio ambiente tiene... ¿sabes? Desplegados personas que las puede traer en un momento determinado aquí. Es decir, personal, si se moviliza, lo hay. Las cuadrillas de medio ambiente, de embellecimiento del gobierno del Cabildo también pueden ponerse. Es decir, falta quizás una coordinación y ser consciente de que esto no es un problema en un ayuntamiento que le viene un vertido y tiene que limpiarlo porque es la playa de él y tiene que limpiarla. No, esto es un problema sobreañadido a un municipio que tiene escasos recursos para afrontar un vertido como este, escasos recursos. Por lo tanto, las administraciones tienen que elaborar planes y protocolos para casos de actuación. Esto que es una prueba piloto para saber que no estamos nada preparados en caso de un vertido, en caso de prospecciones petrolíferas como las que pretenden en nuestras costas hacer. Y si no estamos preparados y cualquier vertido, por pequeño que sea, llega y nos afecta, que será un gran vertido. Es que la mancha puede llegar a todas las playas del sur de Gran Canaria y con eso cargarnos nuestro primer sector económico, que es el turismo. Porque a ver, ¿quién viene a unas playas que están contaminadas
por vertidos, por mucho que digan algunos consejeros que los niños juegan con arena y pichi en la playa, ¿no? Sí, a Fernando Fernández, sí. En el gobierno de Canarias, que es muy fuerte este señor, las declaraciones que hace. Para ir finalizando, doña Isabel, ¿aborto legal, seguro y gratuito? ¿Aborto legal, seguro y gratuito? Yo decido. Señor Gallardo empieza a sacar esta ley en sí, todos los indicios que tenemos, que a finales de julio cerraba el último día con poner encima de la mesa y aprobarla, que no lo descarte. O como él decía, que esto no tiene tiempo y podría ser en agosto, a finales de agosto y principios de septiembre. Cuando nos ponga con nocturnidad y alevosía encima de la mesa y una aprobación de la ley, una ley retrógrada que no viene a solucionar ningún problema, porque las mujeres van a seguir abortando, quizás a lo mejor poniendo en riesgo su vida, oyéndose aquella que tenga dinero fuera, pero va a seguir haciéndose, y desde luego no, su norma no es para proteger, como él dice, a las personas con discapacidad, porque a las personas con discapacidad se las defiende una vez que nacen también, y él ha dejado abandonada a todas las personas con discapacidad, sea del tipo que sea, funcional, psíquica, auditiva o cualquiera, ¿no? Y en este sentido creo que nos trata a las mujeres de segundo orden, como si fuéramos de segundo orden, con una capacidad mermada de nuestro cuerpo, y que este señor, a través de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, con el señor Rocco Varela, que es de las cosas que últimas que quiere hacer antes de irse y de quedar satisfecho, es que se apruebe esta ley. Creo que atenta contra un derecho fundamental, que es el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, y creo que tenemos que pararla, y estamos muy avisores, a pesar de las vacaciones institucionales, todas las que estamos en la lucha por la causa, las que somos feministas y además creemos que hemos hecho conquistas durante mucho tiempo, estamos ojito a visor, porque no vamos a descansar, aunque sean vacaciones, en favor de que esto no salga para adelante. Pues nada, pues muchísimas gracias, doña Isabel Guerra, por estar aquí esta mañana. Gracias y suerte. Muchísimas gracias. Espero que la entrevista con doña Isabel Guerra, consejera socialista del Cabildo de Gran Canaria, haya sido sagrado. Y recordar que esta entrevista es colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.